yo hice una historia de la vaca Margarita, que es una vaca que había en una quinta de mi papá cuando yo era chica. Pero cuando hablamos con Lucas, a él le encantó la historia de un pastel de arroz que yo siempre hago y que es una receta de mi abuela. Y ese pastel yo no he podido reproducir el sabor que tenía, pero he tratado de hacerlo lo más parecido y es el plato insignia en mi familia. Era la vaca una vaca que había comprado mi papá y la teníamos en la quinta, donde en ese momento vivían mis abuelos. Y nosotros la adornábamos, y armábamos guirnaldas de flores, nos subíamos arriba de la vaca. La vaca no seguía. Le sacábamos las flores de los canteros a mi abuela para adornar la vaca. Y hubo un momento que fue triste porque la vaca desapareció. Antes de que mi papá vendiera la quinta, desapareció. Y nos hizo el cuento de que se había casado con el toro del vecino y que se habían ido a vivir a otro lado. Significa para nosotros, para mí, el Ceprán, ese vínculo que uno va haciendo en cada curso, con los compañeros, con los profesores, el lugarcito en el bar donde nosotros compartimos los recreos, es un lugar muy especial.